Yuhu, o sea, tendría que estar empezando este vlog de una forma más animada, por así decirlo, pero el hecho es que me pasó algo tan feo que no tengo ni ganas de hablar de nada lindo. ¿Vieron ese vlog que siempre digo que estaba editando en la compu y mi papá y que me faltaba una banda? Bueno, el disco duro de la compu y mi hijo se rompió y mis videos se perdieron. 4 días hablando sin nadie, leyendo y llorando por ese libro, se han ido. Y yo estoy muy enojada porque yo estaba planeando subirlos como un especial para mis 3 años del canal a ese blog y ahora no lo tengo. Lo que más bronca me da es que no va a haber nadie que sepa lo mucho que yo sufrí por ese libro y me da demasiada bronca. No estoy de humor como para iniciar. Y en el blog es jueves, cuarta semana y la última de la Newt's Readathon, y yo ya decidí que lo voy a alargar porque no hay forma que termine 8 libros en una semana. No va a pasar. Así está la cosa. Yo, con un humor del ojete, voy a intentar a seguir leyendo Nevernight, que voy por el capítulo 14, me parece. Y voy a ver si mi humor mejora. Porque les juro que estoy de un mal humor espantoso, horrible. Lo único lindo que va a haber más o menos va a ser el clip de danza que les voy a insertar acá, que pasó antes de esto, pero yo se los voy a poner ahora. Porque empezamos coreo nueva y está muy linda. Me re gusta la temática y todo, qué sé yo, pero les juro estoy muy mal. Estoy como el ojete. Ese es el update de mi estado anímico. Y a la noche me voy a ir a ver Rogue One con mi amiga. Así que espero que eso me mejore un poco el ánimo. Nos vemos en el siguiente update. Bye. Es al otro día, yo acabo de salir de hacer mis prácticas. Nah, no saben lo que me divertí igual, porque les hice a los chicos, les enseñé la expansión romana y los dividí en grupitos y cada grupito era un pueblo. Y de ahí actuaban contra mí, que yo era Roma y tenía mi propia legión atrás. No saben lo que me ha reído de las ocurrencias de esos chicos y los que actuaron de Egipto lo hicieron re bien. No me he parado de reír de lo gracioso que fue, pero igualmente fue re catastrófico porque me sacaron mal la fotocopia. No, yo tenía una mala suerte espantosa relacionada con todo, no solamente con mi vida. Después llegué a la 350 de Nevernight, me repifié leyendo esta mañana en vez de ser una mujer responsable y avanzar con la planificación. No, puse a leer porque estoy re enganchada, enamorada. Amo demasiado a Mia y a Trick, porque no se hacen ideas de las escenas que leí entre esos dos. Oh my god, un libro erótico es un poroto al lado de este libro. Amo demasiado. Pero la cagada es que me adelanté un par de hojas y hay un plot twist bastante feo. Que yo en plan, ¿excuse me? ¿Cómo? ¿Cómo te ocurre jugar con mis sentimientos de esta forma? Fue muy feo. Así que hoy a la noche termina ese libro, le voy a escribir a Anne que lo quiero terminar hoy porque no aguanto más. Y no, me voy a ir a comprar facturas porque ahora me voy a ir a ver Star Wars con mi amiga. Nos vemos. Oh, hello a todo el mundo. Después de un día bastante fracasado, no malito en realidad. Hoy es sábado, son las 10 de la noche. Parezco una bitácora hablando así a la nada. Me voy a poner a terminar en Nevernight, que ya he hecho cagar los post-it rosa, me quedan dos nomás. Menos mal que tengo otros ahí atrás. Y voy por las páginas 376 de 429. Y
ya que me frustró tanto haber perdido el blog de mí leyendo Kingdom of Ash, vamos a iluminarlo con mis reacciones de yo leyendo estas últimas 50 hojas de Nevernight, porque hay un plot twist que más o menos me lo auto-spoileé yo misma, pero aún así estuve todo el día de ayer y esta mañana pensando cómo nos van a solucionar esto, cómo va a pasar esta cosa. Así que me voy a poner a leer con los anteojos porque me duele mucho la vista y vamos a ver cómo se soluciona esto. Vamos a ver cómo reaccionas, porque ya largué bastantes gritos mientras estaba adelante leyendo con mi familia. Así que sobre fanáticos que piensan que todo es una herejía y que todo lo que es contrario a ellos está mal. Les juro que me saca tanto, mira, me saca tanto. Quiero a convertirme en Mia Corroera y empezar a matar gente de una forma. Ay, Dios. Ay, no. Oh, no. Tiene que estar vivo. Tiene que estar vivo. Amo demasiado que puteen en este libro. Las puteadas de este libro lo hacen muchísimo más sexy que cualquier otra cosa. Este libro me ha destrozado, pero mal. Boludo, la masacre. Me encanta. What the fuck? Acabo de terminarlo. No estoy bien. La biografía del autor dice que J. Christoph no cree en los finales felices. Y estoy teniendo una suposición de lo que venía diciendo como joda, a lo mejor se convierte en realidad, ergo tengo un cagazo espectacular por el resto de la saga. Y estoy muy indignada porque yo pensé que cierta cosa era una mentira. Y no. Oh. Estoy por largar a llorar, pero no voy a llorar. O sea, estoy enojada, pero no sé si para tanto, pero ay, no. Este libro es una joya y yo tengo que hablar de él, así que voy a hacer reseña de este libro porque, oh my god, es lo más genial que he leído. Va derecho a favoritos de una porque no hay tu tía. Es genial, es precioso, boludo. Es lo más sangriento y lo más horrible y a la vez lo más hermoso que he leído en el año. Y tiene 8 post-its. Y ya la estuve llenando a Fern de Blues y Bilbain de mensajes. Y a mi amiga de Luxemburgo también. Porque no puede ser ese final. Necesito Godscrape y yo no tengo un puto mango. No sé cómo voy a hacer. Porque ni siquiera nadie me dio nada como para el Día del Niño, como para paliarlo un poco.
Me siento como que, no sé, perdí algo. Estuve toda una semana leyendo este libro y ahora es como que no quiero hacer otra cosa. Necesito Godsgrave. Ahora. Y Dark Dawn sale el 3 de septiembre. O sea, no es como que falta mucho para esa espera. Hay gente que estuvo esperando 2 años por Dark Dawn. Pero, what the fuck? La gente que no lo leyó, deja todo y se va a leerlo. Porque no saben lo que es ese libro. ¿Sí? Y acá dejo el update. Porque no sé qué más decir y yo no puedo ponerme a leer Stalking Jack the Ripper después de esto. No, no, necesito saber algo urgente de Godsgrave, pero ya, porque no lo puedo creer. Ay, no, no, no. Estoy muy enojada, los dejo acá. Bye. Ay, odio cuando me pasa esto. Esta es la desventaja de no tener algo que te apoye atrás con el teléfono. Bueno, hoy es lunes. Son las 5 y cuarto de la tarde. Y hoy a la mañana salió un tráiler de Star Wars. Yo digo, bueno, voy a filmar aparte para hacer más video, más contenido. Después me acordé que yo me tengo que poner al día y tendría que ponerme a filmar reseñas. Pero me parece que mañana va a salir el vlog de la semana pasada que no pude subir porque la tecnología me odia. Así que decidí filmar mi reacción al tráiler. Ahora para el blog, porque no sé qué tendré de contenido, no tengo ni idea. Pero yo necesito verlo y no aguanto más. No tengo ganas de pintarme y hacer toda la parafernalia. Entonces lo vamos a buscar en la compu de mi mami. Y que justo ahora me quedé sola porque no hay nadie, voy a aprovechar. The Rise of Skywalker. Tiene que haber algo acá. Porque ¡oh! Ya está acá. Encima hay una imagen que me está poniendo muy nerviosa relacionada con Rey y hace 3 horas me muero. Bueno, vamos con esto. Los dos soles. Ay, me muero. Ay, no, yo tengo que rever estas películas ahora. ¿Por qué están haciendo todo un recap de las películas anteriores? Hijo forro conchudo. A morir. Alguien es tan gentil y amable de explicarme qué pasó acá. Sigue sin decirme absolutamente nada de la trama. Como siempre, me encanta, uno nunca sabe qué cuernos es lo que va a pasar en la película. Y así como me gusta que pasen los trailers. Que no te enterás de nada. Pero anyway, ¿qué hacía Rey con el sable rojo? ¿Alguien me explica qué hacía Rey con el sable rojo? ¿Y por qué me hicieron todo el recap de toda la saga? O sea, ya sé que esta es la última película de la saga Skywalker, porque eso ya lo han dicho, y las tres pelis que van a salir después van a ser de otros personajes, de otro mundo, qué sé yo. Pero no van a ser los protagonistas de los Skywalker, ¿entienden? Pero
Manija, me voy a ir a leer teorías a Twitter en este momento y a fangirlear con la gente porque no estoy bien. Necesito que sea ya el 20 de diciembre. Ya lo necesito. me muero, basta. Bueno, basta. Hasta acá llegó el update. Y si quieren saber, estoy leyendo Stalking Jack the Ripper, pero no sé por qué página voy porque lo estoy usando como soporte del teléfono. Adiosito. Hello, vamos a prender la luz porque no se ve una mierda. Now we're talking. Bueno, voy a hacer este update ahora porque si no lo hago ahora no lo hago nunca. Creo que la última vez que actualicé yo estaba leyendo Stalking Jack the Ripper. Llegué a los capítulos que había que leer para hoy porque vamos leyendo como dos o tres capítulos por día con lo de Adopt a Booktuber. Así que tengo que leer el 24 que se empieza recién mañana, así que estoy tomándome un descansito. Digamos que la tecnología durante esta semana me ha odiado con todo. Porque entre que perdí esos videos que todavía me duelen, no voy a decir que no. El martes, o sea, esto estoy filmando, es tu miércoles, el último día del vlog, ya típico, siempre lo mío. Ayer tenía que mostrar un video del trabajo este que yo hice hace 400.000 años, no sé qué. Y si no descargaba un reproductor que supuestamente reproduce todo, no lo hubiera podido reproducir en ninguna computadora. Totalmente normal. Y ayer, después de días de que no podía editar el video y renderizarlo, el de la semana pasada de las news, pero bueno, lo logré, qué sé yo, hago que se renderice, lo subo a la noche. Cuando lo quiero poner en público, está bloqueado en 200 países. Yo en plan, la puta que me parió. Bueno, borro lo que el pedazo ese que me habían bloqueado, lo vuelvo a renderizar, lo vuelvo a subir, no sé qué, seguía bloqueado. Y yo en plan, ¿qué? Y cuando me voy a fijar, la canción que yo uso de fondo, que es Bumbayá, en la parte del final del video, estaba bloqueada. Y yo en plan, a ver, llevo usando Bumbayá desde enero de este año y ahora en agosto me la venís a bloquear, sin razón alguna. Y son los últimos malditos 20 segundos del video. ¿Qué te cuesta dejármela pasar? ¿Qué te cuesta, YouTube? ¿Qué mierda me estás haciendo? Esto parece ya que me lo están haciendo a propósito. Porque te juro pareciera que me lo están haciendo a propósito ya. El quilombo que he tenido con la tecnología esta semana. Así que si ven que está silenciado ese pedazo es por eso. Porque lo tuve que silenciar. Si no, no dejaban que nadie lo viera. Oh. Recontra enojada, indignada. Creo que hay muy pocas cosas lindas que salieron esta semana. Una que terminé en Evernight, que me encantó. Y la otra es que encontré después de 5 años a mi parabatai. Muy gracioso. Para el que no sepa lo que es parabatai, viene de Cazadores de Sombras y es esa pareja de amigos que pelean juntos y siempre se apoyan el uno al otro. Y como que siempre van a estar juntos en todo momento de la vida, que supuestamente no se pueden enamorar. Julian en Emma dice Chris. Y yo siempre me frustraba porque siempre preguntaba, ¿vos tenés parabatai? Sí, tengo esta, la conozco hace tanto y tanto y la redoro. Y yo no, puta madre. Justo hablando con mi amiga de Luxemburgo el otro día le pregunto, ¿vos tenés parabatai? No, vos no. Y ella me ganó de mano. ¿Querés ser mi parabatai? Y yo, sí, dale, por favor. Así es, tengo parabatai. No creo que se lo hubiera preguntado a otra persona porque ella es lo más adorable. Nos hemos apoyado mucho desde que leímos juntas en Die Dorken y muero, muero, muero de ganas de ir a visitarla a Luxemburgo. Además, nunca he ido a Luxemburgo, así que, che, pagame el pasaje y nada, yo voy. Sí, eso me tiene recontra emocionada. Hemos estado hablando muchísimo y me encanta porque siempre nos apoyamos mutuamente con todas las cosas malas que nos pasan. Que son bastantes, y bueno. Encima, cumplimos los años con 8 días de diferencia. Y son las dos escorpianas. Ponele, yo soy un año más grande. Pero, o sea, tantas coincidencias no puede haber. Así que eso me ponía muy feliz y no puedo creer que no lo haya mencionado antes. Pero bueno.
Y nada, hoy es miércoles, van a ser las 11 de la mañana y ya que no podía seguir leyendo Stalking, me puse a leer The Evolution of Mara Dyer, que creo que ya voy por la página. No. La última vez que me fijé era la 120, pero creo que avancé y puse un par de post-its más. No, ese no es. Ah, 196. Tranca, no sabía que estaba en esa hoja, avanzó una banda ayer entonces. Y el libro tiene como 570 y algo. A ver, vamos a fijar. Ah, no, 525. Bueno, tampoco para tanto, pero a ver, es un libro gordito. Y ya puse dos post-its más. Pero no saben cómo estoy marcando Stalking Jack the Ripper. Tiene como 9 post-its y voy 200 hojas. What is this happening? Why is this happening? Ese es el update. Y miren quién vino. Uy, miren quién vino. Uy, hola gatito. Hola gato. Me encanta porque al gato lo llaman en plan animal gordo, sarnoso, insoportable. Y al perro es en plan, ay, motito, cosita bonita, hermosa, yo te quiero mucho. Todo al revés. Soy lo peor con los animales y yo lo admito. Bueno, este es el update súper largo. El video crudo dura 6 minutos. Jejeje. Je, 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 je. Braulio, lo siento tanto por vos. Nos vemos en el siguiente update. El oso es como media hora después, pero mis sentimientos por no hallar son muy grandes y yo tengo que hablarlo. Bueno, amigo, The Evolution es mi libro favorito porque esos momentos de slow burn romance, porque uno sabe que ellos dos están re. Ya fue, sacate toda la ropa, pero no pueden porque hay ciertos problemas que hay. Pero, ay, Dios santo, creo que no había conocido a nadie con tanta paciencia que Noah. O sea, compararlo con Reese, bueno, puede ser, pero Noah es. Ay, Dios santo. El fangirleo que tengo por ese hombre. No se hace ni idea a mí lo que me hace, ¿no? Yo es peor que lo que me hace Will Herondale, más o menos. Pero este capítulo lo tuve que marcar diciendo, bueno, a ver, empieza todo en este capítulo. Porque encima es una parte en la que ella le dice, bueno, me puedes ayudar, lo único que puedes hacer es mirar. Y él en plan, ya lo estaba haciendo. Y yo, ay, no, basta, basta, basta. Me van a matar, me van a matar. Estos dos me matan. Siempre, toda la vida, no hay otra. Pero ahora vienen cosas que la constitución. Encima hoy creo que ya por la mitad, o sea, si ponemos a comparar las hojas. Sí, esto es lo que me falta por leer y esto es lo que ya he leído, sí, voy por la mitad. Pero, oh my God. Ya he puesto 1, 2, 3, 4, 5 post-its en 230 hojas. Es poco, pero quiero resaltar los momentos que más me gustan entre ellos dos y cuando él sale, así que las estoy guardando porque más adelante hay más momentos y yo. Ay, fangirl, luego me puede. Bueno, nada, nos vemos en el siguiente update. Bye. Hello, estoy haciendo más updates por The Evolution of Mara Dyer que por otra cosa. Voy por la 332. Acabo de leer el capítulo del cuaderno de Noah. Me mata, boludo, me mata. Una me preguntaba, ¿pero cómo puede ser que te enamores tanto de Noah? Y lees este cuaderno que Mara misma le pidió que escribiera en estos momentos. Y, ay, no puede ser, no puede ser. Este chico es perfecto. Porque es. Literalmente no pasa nada entre ellos dos, en ningún momento es como que, ay, te amo, quiero pasar el resto de mi vida con vos, sino que los dos tienen unos quilombos de la puta madre, entonces están preocupados con otra cosa. Pero aún así, él es tan perfecto, podría tener a cualquiera. Y la elige a ella, que tiene sus propios demonios, que es. Oh,
Es fuerte a su propia forma y siempre que hablan de Mara siempre me lo imagino como yo porque jeje, vanidad 100%. Ah, es que lo amo tanto, es tan bonito y tan bello. ¡Ah, basta! Y me estoy acercando a la parte en la que yo marqué con la flor, que es una de mis citas favoritas. Yo sé que Clau, de hecho, qué letras está mirando esto y que yo sé que en el blog anterior me había dicho que se estaba muriendo por releer Mara Dyer. Yo quería, no sé qué estás esperando para releer Mara Dyer porque sale el último libro ahora en noviembre, supuestamente, porque no hay fecha todavía. O sea, hay fecha y hay nombre, pero no sabemos ni sinopsis, ni tenemos portada, no hay nada sobre ese libro, entonces es bastante desesperante. Pero no, yo me hace esto. Y en 20 hojas voy a volver a fangirlear y a gritar, porque voy a leer la frase y yo... Ay, no, basta, basta. Sigo después haciendo update. Bye. Es el récord del libro con más post-its que tiene y es una relectura. ¿Y saben lo que es más gracioso? Lo leí en el 2016 y esta florcita que ven acá la regaló Nelson. No la he sacado desde entonces. Ay, no. Ay, no. Esto es muy perfecto. No, eso es demasiado perfecto. Dios, amo demasiado este libro. Lo amo demasiado. Ahora entienden por qué les digo que amo demasiado este libro. Y vamos a apagar esta cámara que tiene un ángulo demasiado raro. Hello. Ya decidí que hoy a la noche voy a terminar el libro porque no aguanto más. Yo por las 4:20 y faltan 100 hojas. Pero quiero aclarar algo. Yo la vez que leí este libro por primera vez fue en septiembre del 2016. Y me acuerdo que leí la misma parte y casi me largo a llorar. Bueno. Adivinen quién se largó a llorar. 5 años después. No, 2017, 18. Bueno, 3. Estudio historia, no estudio matemáticas. Esta parte del libro siempre me afecta, pero demasiado, porque es un momento en el que nadie le cree a Mara, nadie le cree lo que le pasó a ella, y la única persona que le cree no la puede ver. Y es horrible, porque me imagino a toda la gente que sufre con estas enfermedades mentales. Lo mal que la debe pasar de que simplemente los encierran en internados para que supuestamente se mejoren y no sé, me hace sentir súper mal este libro en ese sentido. Porque la saga es sobre eso también, sobre mental health y todo ese tipo de cosas y les juro, a mí me duele demasiado. Ese es mi trigger warning porque es bastante duro en ese sentido. O sea, imagínense que volví a llorar releyéndolo, pero... Juro que me duele demasiado. Soy un idiota, ya lo sé. Pero me dolió. Y estoy escuchando Fire on Fire de Sam Smith en repetición porque se acuerdan que yo les había dicho que había encontrado una playlist que las canciones te hacían acordar a la saga. Bueno, y esta me hace acordar mucho al amor que se tiene en Mara y Noah. Entonces la estoy escuchando en repetición porque me re gusta y bueno, estoy en proceso de aprenderme la letra. Ese es el update, seguro les avisé cuando lo termine porque ya pasaba el día, es jueves, son las 2:30 de la noche, pero acá el vlog no se termina hasta que yo lo digo, como siempre digo. Pero bueno, perdón que otra vez me tengan que ver llorando, pero no me pasa muy seguido este libro, la puta madre. Bueno, nada, nos vemos en la siguiente y es seguro el último update. Bye. This book broke me. Just like that. Son las 2:20 de la mañana. Acabo de terminar esta cosa y adivinen quién se murió.
Ese final, la puta madre, había olvidado lo horrible que era ese final. Y yo me acuerdo cuando lo leí en el 2016, me agarró un ataque. Porque en plan, ¿cómo? Ustedes no se hacen idea de lo feo que es el final de este libro. Todos los finales de esta saga son horribles. Bueno, menos el de Retribution porque es final de trilogía. Pero ustedes no se hacen idea de lo feo que es el final de este libro. Es el peor de todos para mí. Porque, no, es espantoso. Encima después me enteré que había una banda de teorías alrededor de ese libro. Porque Juice Expulsion los empezó a leer antes de que saliera el tercero. Que salió en el 2015 junto cuando yo los empecé a leer, así que no era que tenía que esperar tanto, pero aún así yo era pelotuda y los leía todos los años cada octubre, entonces esperé casi un año para leer The Retribution. Cuando se hizo el 1 de octubre de 2017, yo lo leí. O sea, menos mal. Ay, no, me había olvidado lo mal que me ponía esto. Este libro es lo más. Igualmente, creo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 posits. 16. Y el máximo que había puesto habían sido 10 y no sé si fue en Princesa Mecánica. O sea. O sea. No, no. Acá llegó el vlog con mi fangirleo extremo sobre Noah. Yo espero que les haya gustado y les haya convencido para que se lean la maldita trilogía de una puta vez si no la han hecho. Ya sé que no ayuda mucho el hecho de que no esté traducido, pero bueno, no, el inglés no es tan difícil, ¿ok? Yo empecé a leer en inglés con más o menos, sí, como más profesionalmente con este libro casi, porque fue uno de los primeros que pude conseguirme en inglés y leerlo. No, no les va a costar nada. Pónganse a leer la saga y sufran como yo, ¿sí? Y la que lo haya leído, que les ponga a releerlo. Bueno, hasta acá el vlog. Espero que les haya gustado. Que por lo menos se sientan un poco mal por mí y todo el sufrimiento tecnológico que tuve. Y como ya saben, sigue la maratón hasta que termine con todos los libros, que son todos esos. Y falta Stalking Jack the Ripper ahí. Pero bueno, me voy a ir a dormir. Pues mañana tengo que hacer nada, pero me tengo que levantar igual. Nos vemos. Bye.